Doncs molt bona tarda i moltíssimes gràcies per venir. Començaré una miqueta en català i després em passaré al castellà per la Isabel Ruiz, que és de Úbeda i que viu ara a Madrid. Però en primer lloc volia agrair-vos l'assistència a aquesta presentació d'aquest llibre meravellós que es diu Dentro, que és un llibre, una novel·la gràfica, un llibre il·lustrat. Després en parlarà l'especialista d'aquesta part. I us volia donar les gràcies en nom de les dues associacions que organitzem avui aquest acte de presentació del llibre Dentro, que són exactament l'Associació Catalana d'Expressos Polítics del Franquisme i l'Ateneu de Memòria Popular. O sigui, és una presentació organitzada conjuntament. Ja sabeu que després de la presentació donarem una estona per les signatures de llibres, però que a més tenim el luxe d'una visita guiada a la presó per una persona que va estar aquí a la presó i per la seva germana que va estar a la presó de les dones de la Trinitat. O sigui que ja és un programa doble, però entre una cosa i una altra donarem un temps per si voleu saludar a la Isabel o voleu que us signi el llibre, d'acord? Bueno, a mi em toca aquesta part de presentar a l'autora del llibre i us volia dir que va néixer a Úbeda, nació en Úbeda en el any 1977, és licenciada en Bellas Artes i diplomada en Direcció de Fotografia, o sea que té esta doble vertiente professional, ¿no? Que, com vamos a ver, en les dues ha dado resultats bastante interessants, ¿no? Entonces, con esta formación, sobre todo como directora de fotografía audiovisual y como ilustradora, la carrera la hizo en Granada, la carrera de Bellas Artes, porque hemos dicho que es de Úbeda, y después ya se trasladó a Madrid y fue allí donde se formó como directora de fotografía, porque estudió dirección de fotografía en la Escuela Cinematográfica y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid, que se llama ECAM. En el ámbito del audiovisual, os quería decir que ha trabajado tanto en ficción como en documental y en publicidad, ejerciendo como directora de fotografía y cámara en largometrajes, cortometrajes, documentales, videoclips, vídeos corporativos y publicidad. Algunas cosas, hemos estado hablando en la comida, le gustan más y otras le gustan menos de los proyectos, pero también hay que comer, digamos, y vivir y pagar el alquiler o la casa. Entonces, por destacar alguna de las participaciones que ha tenido como directora de fotografía, vamos a nombrar aquí un documental que se llamó Elías Querejeta, el productor, de Fernando Méndez Leite, o Sol, de Javier Aguirre. Y para el tema que también nos ocupa esta tarde, porque va de mujeres, me gustaría destacar el documental Las maestras de la República, de Pilar Pérez Solano, que además obtuvo el premio Goya a la mejor película documental en el año 2014 y que aborda el legado de las maestras de la Segunda República. Isabel Ruiz fue directora de fotografía de este documental. Es miembro desde el 2012 de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres en el acceso a los puestos de dirección y decisión en el ámbito audiovisual y cinematográfico, donde ha desarrollado labores en esta asociación como delegada de especialidades técnicas y actualmente es secretaria de la Junta Directiva de esta asociación. Y ahora pasemos a su faceta como ilustradora. Como ilustradora, ella misma creó el sello editorial Ilustropos, que por ejemplo ha editado este libro, y desde este sello ha publicado, entre otras, la colección Mujeres. Yo la he conocido por este libro, porque me llegó un email, que no logro recordar de quién, pero ya solo la portada me fascinó. Pero ahora he descubierto que esta colección Mujeres es interesantísima también. Además, en Mujeres ella utiliza el color. Este libro es todo en gama de grises o blanco y negro, no sé cómo se diría mejor. Pero estos álbumes de Mujeres son una serie de álbumes ilustrados que ha decidido hacer para visibilizar referentes de mujeres en la historia y en todos los ámbitos creativos. Y no me voy a alargar ya más, pero su última obra publicada como ilustradora es esta, Dentro. Ha recibido premios, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2006 recibió el de Mejor Fotografía por su trabajo en los cortometrajes Huellas en la Nieve, de Pedro Touceda. También recibió el premio a la Mejor Fotografía en el Festival de Cine de la Comunidad de Madrid.
este mismo corto, y Por casa, premio a la mejor fotografía en el 11 Festival de Cine de la ciudad de Zaragoza, y El hoyo, premio a la mejor fotografía en el Festival de Cine de Jaén. En 2007, su trabajo como directora de fotografía en el cortometraje El talento de las moscas, dirigido por Laura Sipán, le supuso varios premios a la mejor fotografía, como el del Festival Internacional de Cine de Girona, así como en el Festival Internacional de Cine de Punta Umbría, la Semana Internacional de Cine de San Roque de 2007 y el Premio Quinova. También en este mismo año recibió el Accésit a la mejor fotografía por el cortometraje Avant Pétalo Grillados. No sé qué lengua es esa. Y además en el Script Show Festival de Badalona. En 2018 recibió el premio Mujer Creativa que otorga el Diario de Jaén y ese mismo año el premio Participando Creamos Espacios de Igualdad en la categoría Arte y Cultura que concede el Consejo de Mujeres del Municipio de Madrid en reconocimiento a la labor de la mujer en diferentes ámbitos. Entonces con esta presentación, pero como para mí era un poco desconocida y cuando he buscado información he encontrado que no tendría que ser desconocida, he querido alargarme para que también vosotras y vosotros conocierais a quien tenemos aquí hoy el lujo de presentar. Y le paso la palabra a Pepe Gálvez, que como guionista de cómics nos va a explicar un poco qué ha visto él en esta historia. Bien, solo una breve introducción, porque lo importante es que luego veamos que nos la presente y comentemos con Isabel la obra en concreto. Voy a dar las gracias a la otra Isabel, a la Isabel Alonso, porque sin ella no hubiera encontrado este libro, que se mueve dentro de la narración gráfica, pero que está fuera, digamos, de los circuitos comerciales, e incluso yo diría pues que está en una línea que está fuera de lo que es el mainstream dentro del mundo del cómic, dentro de, entre comillas, ese ligero mainstream. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque trata un tema que solamente tiene un precedente, que es Cuerda de Presas, que es hablar de las mujeres presas en el franquismo, en el mundo del cómic. Y por otra parte, o sea, es un tema muy poco tratado. En realidad la represión del franquismo está muy poco tratada en el tema del cómic. Hay bastante más sobre el tema de la guerra, pero lo que es la represión y lo que significaron las cárceles, ya que estamos aquí en la modelo, pues es... y lo que significaba la tortura es muy... Son temas absolutamente poco tratados. Y el tema de las mujeres, pues menos aún, a pesar de que existe esta obra, que creo que también es muy buena, que es Cuerda de Presas. Y luego porque utiliza una forma de narración que es lo que llamaríamos historietas mudas, aunque lo de muda es un contrasentido, porque hablan mucho, pero no lo hacen utilizando, digamos, los recursos del cómic, que son los globos a la hora de expresar, digamos, con palabras escritas lo que quiere comunicar. No lo utiliza, y ahora que has hecho su biografía, pues yo creo que se entiende mucho más, porque lo utiliza a partir de su experiencia visual. Ella crea historias, estamos hablando de una serie de relatos que están unificados por la temática, pues son relatos cortos, que siguen yo quería hacer una pequeña referencia a Frank Masserel y a Lingard y a otros autores que en los inicios del siglo XX utilizaron, lo que hacían eran novelas gráficas mudas, en el sentido que eran una serie de ilustraciones que se sucedían y al sucederse explicaban, intentaban explicar lo que pasaba en la sociedad. Son obras como La ciudad, La idea, llenas de un contenido crítico respecto a la sociedad. Eran personas que militaban cercanas del anarquismo y del comunismo, y que de alguna forma en esas obras, con la imagen, intentaban en la imagen, lo que veremos ahora es al no utilizar la palabra, las imágenes han de comunicar mucho, han de transmitir, ¿no? Yo creo que lo que a mí me atrae, me seduce de este libro es la capacidad de comunicar que tienen las imágenes. Y esto tiene un elemento que para la gente que estamos también en el tema memorialista, yo estoy como guionista, pero como miembro de la Asociación Catalana de Expressos Polítics y como miembro de Ateneo Memoria Popular, tiene una capacidad pedagógica muy importante para la gente mayor, pero también para los jóvenes. ¿Por qué? Porque
Yo he leído este libro primero, lo he leído sin leer las partes previas, sin que me explicara lo que me ibas a contar. Luego lo he leído y luego lo he vuelto a leer sin leer. Y me gusta mucho más sin leer las partes previas, porque una vez que lo he leído, me digo, ya está, si lo que me estás explicando no me hacía falta que me lo dijeras antes porque lo entiendo, ¿no? Entonces, esas imágenes, a la hora, por ejemplo, de ir a una experiencia, explicarla a gente cercana, a jóvenes, o ir a un instituto y tal, te permiten trabajar mucho. Te permiten decir, vamos a ver, ¿qué quiere decir esta imagen? ¿Qué está comunicando? Entonces, ¿por qué? Porque esta narración es muy participativa. Generalmente, el cómic, la lectura es participativa, porque te exige aprovechar las elipsis, y aquí hay muchas elipsis, hay muchos saltos, te exige ser tú parte también de la narración, pero en este caso, al ser además mudo, te permite aún mucho más la participación. Entonces, para mí es uno de los elementos... a la hora de la militancia memorialista, porque yo creo que es una historia que es muy útil porque permite mucho la participación y la creatividad y la implicación de las personas que lo estás leyendo o que lo estás comunicando a la hora de ir, por ejemplo, a un instituto o a trabajar con gente joven, ¿no? Entonces, quería señalar eso y luego insistir en lo que he dicho, en la capacidad de comunicar, la capacidad de seducir la mirada, de enganchar la mirada. Son momentos... que hay de mucha dureza, hay momentos de mucha ternura, hay momentos en el cual se debe representar la solidaridad, la tremenda fuerza de la solidaridad, la tremenda fuerza de la frágil solidaridad, cómo la solidaridad es tan frágil pero que luego resulta tan fuerte crear esos lazos y eso lo consigues, ¿no? Plenamente y yo creo que eso es... leer el libro, yo no recomendaría leerlo todo seguido, porque creo que eso es un error, sino yo recomendaría leerlo por partes para disfrutarlo mucho mejor, igual que los cuentos, yo creo que hay que leerlos, el libro de cuentos hay que leerlo uno a uno. En este caso yo recomiendo leerlo y volverlo a releer y empaparse de esas imágenes e intentar a través de esas imágenes entrar en lo que hay en esos ojos, en esos rostros, en esos cuerpos, en esas actitudes, en esos espacios y en esos escenarios. Por lo tanto, recomendar, ahora que compréis el libro, creo que es esencial, y que lo dedique ella, y luego, por otra parte, que lo utilicemos. Que lo utilicemos y que pensemos que todas estas obras que se realizan han de ser armas de agitación y propaganda en estos momentos. Y muchas gracias, Isabel, por darnos este libro. ¿Qué digo yo después de esto? ¿Funciona? No. Ahora tiene que ser ahora. ¿Hola? Sí. Ahora, ¿no? Bueno, lo primero, dar las gracias a todas las asociaciones por organizar esta presentación, y en especial a Isabel, que desde el principio, bueno, aparte de que ha sido mecenas de este libro, me escribió enseguida para ofrecerme la posibilidad de presentar, y bueno, gracias a ella ya hemos hecho otra presentación en Valencia y bueno, se ha convertido en ella. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, os voy a contar un poquito cómo surge esta idea y luego vamos a hacer como un repaso pues de los diferentes capítulos, aunque sea de golpe, pero bueno, para que os hagáis una idea de cómo está planteado el libro. A ver, yo, como ha comentado antes Isabel, llevo ya unos cuantos años dedicada a rescatar historias de mujeres. No sé si pasa, a ver. No. Aquí. Vale. Tengo una colección de libros que se llaman Mujeres, que está formada por 5 libros en los que se recogen a mujeres de distintos ámbitos y de distintas continentes, distintas disciplinas, ¿no? Y luego uno de mujeres españolas. A lo largo de estos años de investigación, pues bueno, me he ido encontrando con distintas historias de mujeres a las que el franquismo pues ha marcado su vida, ¿no? O sea, ya sea pues no sé, mujeres como María Moliner, que fue depurada, como Margot Moles, que también tuvo que dejar su profesión, ¿no? El deporte, ¿no? Por el franquismo, mujeres que se tuvieron que exiliar, como María Teresa de León o María Zambrano, Federica Monseny, Amparo Poch, ¿no? Y luego muchas mujeres que pasaron por las cárceles, ¿no? O sea, esta es María Teresa Toral, Matilde Landa.
Y bueno, encontrando estos testimonios, me encontré con otra mujer, con Teresa, o sea, con Tomasa Cuevas. Y bueno, encontrar a Tomasa Cuevas me abrió pues todo el universo de la cárcel, ¿no? Tomasa Cuevas, bueno, la mayoría de vosotras y vosotros lo conocéis, ¿no? Pues es una militante. Era, pertenecía a nuestra asociación, ¿no? Ah, pues mira. Y bueno, ella una vez, o sea, pasó por muchas cárceles españolas y una vez que quedó en libertad, pues se dedicó a recorrer España con un magnetofón, ¿no? Recogiendo el testimonio de compañeras, ¿no? Que habían compartido el presidio con ella. Entonces, este libro fue el detonante, ¿no? De este proyecto. Después de él llegaron otros libros, ¿no? Como el de Juana Doña o, bueno, muchísimas mujeres que pasaron por cárceles, ¿no? Pero bueno, este fue como la motivación principal. La verdad es que me imponía bastante ponerme a trabajar sobre este tema porque bueno, mi generación en general ha sido una generación que ha vivido de espaldas absoluta a lo que es la represión del franquismo. O sea, ni en el instituto ni en la universidad se nos ha hablado del tema. Cuando se trabajaba en clase, pues era una línea en la que decían que, bueno, el franquismo duró X tiempo, una guerra civil, luego el franquismo y luego la transición, y te quedabas con eso sin llegar a saber, ¿no?, en profundidad todo lo que supuso. Entonces, ya como adulta, me tocó investigar sobre este tema, ¿no?, cuando empiezas a descubrir estos testimonios y estas historias. Y claro, bueno, al final yo no soy ni historiadora ni he hecho una investigación, bueno, salvo leer los testimonios de estas mujeres, ¿no? Entonces me imponía mucho el ponerme a trabajar este tema porque no me considero una experta, pero a mí lo que me movía fundamentalmente fue pues la necesidad de transmitir, ¿no? O sea, desde, me parece que el cómic, bueno, la imagen en general es un vehículo muy poderoso para transmitir ideas. Y bueno, de alguna forma, a través de la ilustración, que es lo que, o sea, es la, bueno, de la forma en la que me siento cómoda a la hora de transmitir, me parecía que podía contribuir, ¿no?, a que estas historias, estos testimonios se pudieran conocer. Entonces, pues bueno, pues me embarqué en el libro y bueno, pues aquí estamos. No sé si quieres, podemos empezar a hablar un poquito por capítulos, ¿no? Dentro, cierro mi puño para sujetarme la vida y anudarla a la vuestra a lo largo del tiempo. Por eso lo alzo, porque no es un arma, no es una amenaza, es un sostén del viento. Por eso lo entrego como herramienta mía para romper tus cadenas, para calmar tu lamento. Si quieres mi mano va dentro. Bueno, este es un poema, no es mío, es de Manuel F. Torres, que es mi pareja, que también me ha acompañado durante todo el proceso y me ha ayudado a darle forma al libro. Y bueno, o sea, para mí lo complicado del libro era poder concentrar todos estos testimonios, ¿no?, intentar sacar una radiografía de lo que era el mundo carcelario, ¿no?, y poder coger los aspectos fundamentales que se repetían en todos los testimonios y poder mostrar así pues los aspectos que, bueno, pues eso, no quedarte, la idea no era representar aún la historia de una presa en concreto ni de una cárcel en concreto, sino intentar hacer como, pues eso, ese esqueleto, ¿no?, de lo que fue la vida en las cárceles durante la dictadura. Si quieres, empezamos con el primer capítulo. Que se titula Dentro también. Dentro. Qué suerte que ya estamos en prisión. Teresa Hernández, reclusa de la cárcel de las Corts. Bueno, cada capítulo, bueno, aparte de tener un pequeño texto en el que se introduce de lo que vamos a hablar, que bueno, Pepe dice que es mejor verlo sin leerlo, pero bueno, a mí me parecía importante poder resumir un poco, sobre todo para la gente como yo, que no tenía ni idea, ¿no?, de todo lo que pasa, porque seguro que para vosotros que lo habéis vivido, pues es, o sea, habéis reflejado muchas cosas, pero para los que desconocemos y las que desconocemos esas historias, me parece importante dar unas breves pinceladas, ¿no? Y bueno, yo creo que esta frase era, o sea, bueno, yo me iba, cada capítulo tiene también una pequeña cita que se corresponde a una de las reclusas,
Y bueno, para mí la entrada en la cárcel era el volver a estar entre compañeras, ¿no? Me impactó mucho esa frase, ¿no? Es decir, llegar a una cárcel y decir, por fin estamos en prisión, ¿no? Pero estas mujeres venían pues de duros interrogatorios, en las que estaban aisladas, en las que no sabían qué iba a pasar con su vida, ¿no? Y de golpe llegar a una prisión era volver a sentirse segura entre compañeras. Entonces, bueno, a la hora de abordar el capítulo, para mí lo que intenté fue ponerme en la piel de esa persona, ¿no?, que entra, y las sensaciones que tuvo que experimentar, ¿no?, cómo se abre un candado, ¿no?, o sea, lo que ves al otro lado, una verja que se abre y que se cierra detrás de ti, ¿no?, que entras y que ya no sabes muy bien cuándo vas a salir. Y luego, bueno, algo en lo que coincide en todas, sobre todo en la primera etapa, es en el hacinamiento, ¿no? Bueno, pues estaba media España encarcelada, con lo cual se habilitaron espacios públicos para albergar a las presas y luego dentro de los propios espacios, pues estaban galerías, pasillos, los baños, o sea, bueno. Hablan todas de que tenían apenas 40 centímetros para dormir y que para poder girarse tenían que coordinarse, ¿no?, para poder darse la vuelta por la noche. Entonces, bueno, pues era un poco transmitir esas sensaciones y luego, sobre todo, pues eso, el momento en el que llegas y te sientes acogida, ¿no?, por unas compañeras y al menos ya no estás sola. ¿Qué pasamos? Amanecer. Las celdas eran una plaga de insectos, llenas de chinches y de ratas. María Valés, reclusa de la cárcel de Ventas. Bueno, algo en lo que coincidían también todas eran en las condiciones infrahumanas, ¿no?, de falta de higiene en las que vivieron, sobre todo en los primeros tiempos. Algo de lo que se quejaban era de la falta de agua. Apenas les repartían el contenido de un bote de leche condensada, ¿no?, del contenido de agua, y que eso se lo tenía que administrar tanto para lavarse como para beber. Comentaban muchas también que ese agua venía transportada en tanques de gasolina, con lo cual tenían el sabor de la gasolina, aparte de lo insalubre que debía ser, ¿no? Algo que me impactó también era el hecho de decir la escasez de váteres, ¿no?, el hecho de que en caso de emergencia se vieran obligadas incluso a usar el baño a la vez, ¿no?, o sea, algo que consideramos ahora como tan íntimo ese espacio, ¿no?, pues la ruptura de eso, ¿no?, y el estar expuesto. Bueno, os quería decir que me interrumpáis cuando queráis, si queréis aportar cosas que... Sí, bueno, yo antes has dicho eso, que tú no eras historiadora. Pero una de las cosas, a mí este libro me fascinó desde el inicio, desde que vi la portada, pero es verdad que luego cuando entras en él te das cuenta de que has elegido una bibliografía, aparte de los libros de Tomás Acuevas y los demás testimonios, bueno, que te han puesto en ese mundo. Entonces quería resaltar que yo creo que hay un trabajo de documentación muy importante. Y respecto a lo que has dicho de por fin estamos en la cárcel, y a lo mejor es una cosa que, ¿ves?, aquí veo cabezas afirmativas que quizás luego en la visita guiada nos lo podéis explicar. Claro, queda como contradictorio, pero es que lo que había antes de la cárcel era la comisaría. Y la comisaría era la tortura, y la comisaría en los estados de excepción, y eso que no eran esos momentos, ¿no?, terribles de la posguerra, eran momentos también terribles, pero un poco menos. Pero la cárcel significaba que no te iban a llamar a interrogar, que es verdad que podías hablar. Por ejemplo, en mi caso fue aislamiento total los días de comisaría. Yo no hablé con nadie, nada más que con la policía. Entonces, de repente llegar a un sitio que podías hablar, que tenías jabón, y por eso la suciedad degrada. O sea, la suciedad te convierte en una persona diferente a la que tú eres, que yo a veces lo pienso mucho por la gente sin techo ahora en la calle, porque para mí una de las experiencias terribles cuando te llevaban a interrogar es que ellos estaban limpios y tú estabas sucia, y estabas sucia porque no te habías podido lavar. En mi caso fue 8 días, los hermanos Ferrandiz creo que fue casi un mes. No te podías lavar, no había papel de váter, no había, entonces tú sabías que olías y que estabas sucia y ellos estaban limpios, y eso marcaba una diferencia que te degradaba como persona y te colocaba en una situación. Entonces, es verdad, ahora cuando la gente no se puede lavar, yo me ha quedado esa imagen, ¿no?, de ver gente durmiendo en la calle y pensar, mañana olerán y nos separaremos de ellos, o si huelen en el metro, y eso es lo que consiste esta degradación, ¿no?,
del hacinamiento muchísimo peor y de la falta de condiciones de higiene. Bueno, yo una de las sintonicé muy pronto con el libro con la primera frase. Esa primera frase, porque es algo que como los que hemos sentido, es porque la hemos vivido. Ir a la cárcel era alegría. Y nos abrazábamos los que pasábamos a la cárcel de contentos de estar en la cárcel. Y eso quiere decir que si la cárcel es alegría, ¿qué venía antes? Entonces, eso explica el terror y explica la represión, el terror brutal utilizado como instrumento de destrucción de la oposición. En este caso, cuando tú lo que estás hablando son los primeros años del franquismo, que es la destrucción de lo que quedaba de la gente que fue la que ganó la República y que perdió la guerra. Pero primero ganó la República y, por tanto, había que destruirlos. Y esa destrucción se hizo en las cárceles de hombres y de mujeres, en plan lo que cuentas ahí pues, se repite en las otras cárceles y se repite. Y esa situación de llegar es lo que dices, es estar entre compañeros, pero sobre todo es salir de la tortura, de que estás sometido a otras personas que pueden hacer contigo lo que quieran, lo cual es, y luego en la cárcel también a veces pasará, como veremos en otras historias posteriores, ¿no? Pero esa es una ejemplificación, esa frase tan sencilla ejemplifica el horror que se vivieron en esos tiempos, y no en esos tiempos, lo mío es del tardofranquismo, pero en el tardofranquismo la cárcel no era lo que hemos visto aquí, eran unas condiciones mucho mejores, pero evidentemente salir de comisaría después de un estado de excepción era volver a ver el sol de una forma muy diferente. Y yo lo que recomiendo en todo caso es que se vea yendo la... Ahora voy a hablar como aficionado, como hombre que le gustan las imágenes, cómo va sucediendo, cómo es... Yo creo que es muy importante, quizás por la fotografía, el elegir la imagen, y esa imagen qué es lo que puede comunicar. No lo vamos a hacer porque si nos pasaríamos muchas horas, pero mirar esta página, cómo sintetiza todo lo que has hablado, está ahí en esta página. Es decir, las condiciones de... La mujer que está acariciando las piernas con la situación como está, el agua, ¿y dónde sale el agua? Sale de algo que puede ser de la gasolina. El encontrarse con la gente que llega, el estar compartiendo esa situación, el ver el agua, y luego la última que señalabas, que la intimidad desaparece, evidentemente ha desaparecido, desaparece desde el primer momento que tienes que dormir, como bien se dice, ajustándose un cuerpo a los otros, ¿no? Pero en esos momentos quizá la intimidad es menos importante que le damos nosotros ahora esa tasa de intimidad, porque lo que le damos es la capacidad de tener a alguien que está en tu misma situación y que comparte contigo esa... Se siente más fuerte porque no estás solo, porque ese compartir es un elemento de solidaridad. Formación. Y como un tullido que desentumece su mano cerrada, estos hombres abrieron el puño y la hermandad de la mano abierta y el brazo extendido los recibió con la generosidad que el imperio español de otro tiempo tuvo siempre con el vencido. Esta es nuestra justicia. En aquella prisión la gente se moría de pie. Estábamos formadas y de pronto se caía y se había muerto. Antonia García, reclusa en diferentes penales sobre la prisión de Palma. Bueno, el primer texto que ha leído es del Nodo, o sea que... Y, bueno, a mí me impresionó mucho, de hecho, esta primera imagen está calcada prácticamente de ese capítulo del Nodo, porque es que, claro, después de leer los testimonios, escuchas ese texto y se te revuelven las tripas, ¿no? Dices, qué cara, ¿no? ¿Qué cara tenían? Además, yo es que cuando estaba leyendo, escuchaba esa voz, no sé si os acordáis del Nodo, del hombre aquel que leía, y lo estaba escuchando y sentía que se me revolvían las rimas al escuchar esa voz, pues, con esa voz anunciando eso, y lo recibimos al imperio, a la paz. Sí, sí, muy fuerte. Y bueno, pues nada, en este capítulo pues bueno, también me parecía importante, ¿no? El hecho de la formación, de que las obligaran a formar, a cantar, ¿no? a entonar los himnos franquistas y bueno, pues cómo se utilizaba esto también como forma de castigo cuando las obligaban a permanecer formando durante horas, ¿no? Hiciera el tiempo que hiciese y bueno, también cómo se utilizaba... Cómo utilizaban ellas ese momento, pues algunas se negaban a cantar y entonces solo movían los labios. Y bueno, claro, como no se las escuchaba, pues se las obligaba a mantenerse en formación durante un tiempo hasta que consiguieran que se escuchara claro, pero como muchas modificaban la letra, ¿no? Mientras no se entendiera bien y aprovechaban pues para cantar lo contrario, ¿no? Y bueno... bueno, básicamente eso, ¿no? Y como...
como, bueno, me pareció muy fuerte, ¿no? Ese testimonio de la cárcel en la que estaban tan debilitadas por el hambre que caían desplomadas y a veces muertas, ¿no? Por estar formando simplemente. Sí, hay una cosa que aquí en tu libro no sale y que sale en Cuerda de Presas, y yo no sé dónde estará documentado también, para Cuerda de Presas, que es el tema de algunas relaciones lesbianas dentro de las mujeres en la cárcel y con una represión más brutal todavía. Me llamó la atención en este cómic que se llama Cuerda de Presas, de hace años. Quería comentar una anécdota que contó una mujer. Yo creo que fueron como las primeras jornadas, se organizaron unas jornadas en la Fundación Miró, os estoy hablando, yo qué sé, a lo mejor del 79 o algo así, en que vino Rosario la Dinamitera, por ejemplo, la recuerda ella, y luego vino una mujer que contó una anécdota que tenía que ver con esta cárcel. Sale aquí en los libros de Tomasa Cuevas, o sea, los desplazamientos de unas prisiones a otras eran permanentes, lo tenían todo tan lleno, o sea, que me imagino que, bueno, no sé, hay muchas mujeres que cambiaron muchísimas veces de prisión ahí en los años 40 y 50. Y entonces nos contó aquella mujer, que no recuerdo su nombre, no era de aquí, había venido a esas jornadas, y nos contó que cuando llegaron aquí las durmieron una noche en la Modelo, porque las llevaban a Palma, me he acordado ahora por lo de prisión de Palma. Entonces, para coger el barco para ir a Palma, y aquí el funcionario, a lo mejor en ese patio, les iba diciendo, ¿traes colchón? Parece que algunas llevaban colchón. Y ellas decían, unas sí, otras no. Las que decían sí, decían adelante. Y las que decían no, el funcionario este decía a otro funcionario de allí, ¡mátalas! Total, que ¿traes colchón? Y no, ¡mátalas! Total, que empezó a correrse la voz de que no había que decir que trajera. Y claro, daba mucha risa, pero imagínate la sensación de arbitrariedad. Aquí a la que no trae colchón la pueden fusilar. O sea, nos hizo reír también aquel día porque es alucinante. Pero es la sensación de la arbitrariedad absoluta. Llegar a pensar que si tú no llevas colchón te pueden matar por eso. Entonces, cuando ahora al decir Mireia lo de prisión de Palma, me he acordado de esto. Sí, eso lo leí también. Bueno, lo que dices tú de los traslados también era una forma de castigo, ¿no? Porque al final, cuando estaban al menos cerca de la familia, podían comunicar, podían recibir paquetes, pero si de pronto te llevaban lejos, pues era una forma de aislarte, ¿no? Y de romper también los vínculos que se generaban entre ellas, ¿no? Dentro de las cárceles. Alimento. Había un sistema en la cárcel, y es que nos hacíamos familias. Paz Azati, reclusa de la cárcel de Ventas. Bueno, a mí, o sea, una cosa que sí que quería que el libro tuviera era la parte de solidaridad, ¿no?, que has hablado. O sea, porque yo creo que lo que mantuvo vivas a estas mujeres es el contar unas con otras. Entonces, bueno, todas coinciden en que el rancho era terrible, vamos, que era prácticamente inexistente, ¿no? Un caldo en el que a veces flotaban unos cuantos gusanos, pero o lentejas sucias, o sea, una cosa bastante triste, ¿no? Y bueno, pues las familias ayudaban con lo que podían, ¿no? Llevando pequeños paquetes para aliviar este hambre. Y entonces se generaban familias entre ellas, se agrupaban las que recibían paquete con las que no, y de alguna forma compartían lo poquito que tenían, ¿no? Entonces a mí ese capítulo me parecía muy interesante ponerlo, porque me parecía fundamental el marcar que en esa situación tan extrema, o sea, se agruparan entre ellas, ¿no? Y compartieran lo poquito que tenían, ¿no? También en este capítulo quería hablar de las notas, ¿no?, que entraban y que salían de la cárcel, pues a veces en los propios paquetes, en falsos fondos de las tarteras, en los dobladillos de la ropa que sacaban y entraban de la cárcel. Y bueno, que de alguna forma pues eso era parte del alimento de estas presas, más allá de la comida, ¿no? Esa esperanza, ¿no? Esas notas, esa comunicación con el exterior. Sí, yo, bueno, esto se me recuerda el mundo carcelario también de en otras obras sobre, que se ve en todas las cárceles, en los hombres también, la necesidad de comunicar con el exterior. Sí, la represión no solamente había las sacas, y que luego saldrán, el miedo a que te maten o eso, sino sobre todo había la voluntad de aislarlos. Claro, a la hora de esa voluntad de aniquilar,
implica la destrucción, pero también el aislamiento total, ¿no? Entonces, una necesidad de la gente que había estado en la pelea por la democracia y, por tanto, la necesidad, era la necesidad de información, de saber qué pasaba en el mundo exterior. Era una necesidad vital, ¿no? Y entonces había mil estratagemas para intentar saber qué pasaba en el mundo exterior, porque además eso era una censura brutal de impedírselo. O sea, era una lucha por vencer a la censura que era, porque el objetivo de nosotros era que no supieran nada de lo que pasaba en el exterior, ni siquiera la prensa franquista. Conseguir la prensa franquista ya era un éxito. Y entonces en este caso ahí aparece una nota de liberación que pasa, ¿no? Que yo creo que esa viñeta pues explica, como decía antes a la hora de explicar, explica muchas cosas, ¿no? Ahí puedes desarrollar esa necesidad de comunicar, que luego además con el tiempo pasó a comunicar lo que pasaba dentro de la cárcel, sí, que fue uno de los grandes éxitos que se dieron. La carta. Todo el mundo estudiaba y no había nadie que a los 6 meses de entrar en la prisión no supiera leer y escribir. Antonia García, reclusa en diferentes penales. Bueno, ese era otro aspecto también que me parecía muy bonito destacar, ¿no? El cómo se organizaron entre ellas de una forma natural y lo poquito que sabían. Bueno, lo poquito, unas sabían más que otras, pero bueno, en esa época había mucho analfabetismo y como pues las que eran profesoras enseñaban a escribir, ¿no? A las que ya leer, a las que no sabían, y cómo iban transmitiendo los conocimientos que tenían, enseñaban idiomas, o sea, y luego cómo se creaba esa red. A ver, bueno, o sea, una de las historias que leía, pues bueno, pues eso, de una señora mayor que por fin conseguía escribir una carta a su hijo, ¿no? O sea, esos triunfos que me parecían muy bonitos que aparecieran, y luego, pues eso, como esa red se iba generando entre unas y otras, de manera que cuando una aprendía a escribir pasaba a enseñar a las siguientes, ¿no? No sé si queréis comentar. Si no, yo comentaría algo de esto de la comunicación y de la prensa franquista, que ya era algo. La vicepresidenta de nuestra asociación, Antonia Jover, un día nos trajo un álbum con los recortes de la prensa de Barcelona franquista que él le hacía a Gregorio López Raimundo porque estaba de clandestino en su casa. Y entonces, claro, es muy curioso que esos periódicos grandes que no decían casi nada, de vez en cuando había un cuadradito que ponía algo de Macosa o de no sé qué, y entonces ella los ha conservado, y eso sería súper bonito. Me acordaba ahora por esto de tener algo de prensa, ¿no? O tener algo que incluso ahí buscaba rastros de que algo se movía y estaba censurado, y por eso la gente se enganchaba a Radio Pirenaica, Radio París y la BBC, porque era bueno, te daban otro mundo, porque es verdad. Por ejemplo, yo cuando he leído el libro ahora del Top, de José Antonio del Águila, la imagen que ellos querían dar, que era que no pasaba nada, o sea, que no había casi oposición, que éramos cuatro locos, 22.000 procesos por el Tribunal de Orden Público, que es del 63 al 75. Imagínate si pasaba. Entonces a veces decían, no, la Pirenaica es que exagera. A lo mejor. Algo exagerado. A lo mejor. Pero quiero decir que cuando tienes ahora documentación histórica de gente procesada, o sea, dices, es que había muchísimo movimiento antifranquista, evidentemente. Pero es verdad que entonces en Granada nos enterábamos de lo que pasaba en Granada. Y yo, por ejemplo, ahora cuando he visto los dosieres de la Brigada Político-Social, que ponen un informe de cada distrito universitario, el movimiento estudiantil fue súper potente en todos sitios, pero tú te enterabas solo de lo tuyo, porque había censura, evidentemente, de prensa, pero rascando, a veces encontrabas alguna cosa. A ver, el tema de la cultura, yo creo que esta historieta es muy bonita, y la forma de plasmarla, esas viñetas en las que se ven cómo va avanzando, es una forma simbólica muy, muy bonita. Pero además estamos hablando de la diferencia entre los que ganaron la guerra y los que fueron derrotados. Unos odiaban la cultura, por lo menos una cultura elitista, pero no querían. Y en cambio, en la derrota, dentro de las cárceles, ¿qué hacen todos, los hombres y las mujeres? Organizarse para aprender, para tener una cultura. Eso es la imagen, yo creo, el símbolo más potente de lo que eran unos y lo que eran otros, ¿no? Y sí, esas historias son maravillosas, porque eso pasa en todas partes. Empiezan a dejar cursos, empiezan a leer, pero generan
el que sabía de algo lo explicaba, generaba, y entonces están en la cárcel y para evitar la sensación de que les están quitando el tiempo, porque hay otro elemento, es decir, me están robando parte de la vida, me meten en la cárcel, y para evitar eso, pues vamos a crear, además, vamos a crear cursos y enseñaban, y se enseñaban unos a los otros, ¿no? Y yo creo que además eso es una, simbólicamente, lo que eran unos y lo que eran otros, muy claro, ¿no? Es una historia preciosa. Sí, de hecho el penal de Burgos no se consideraba la universidad marxista, ¿no? Pues pero bueno, pero ya en los primeros tiempos en las cárceles, en todas las cárceles, cuando oís historias, ya te dicen que montan seminarios de algo, uno explica, se organizan y la gran mayoría, no todos, claro, me imagino, pero la gran mayoría va a una cosa a otra y hay una voluntad de resistencia y de lucha que es que yo creo que es y que es un éxito, o sea, porque no dejarse vencer, ¿no? Y seguir ahí peleando en eso, en ese frente, es decir, vamos a aprender, vamos a saber más cosas. Sí. Silencio. Cárcel de ventas, hotel maravilloso, donde se come y se vive a todo confort, donde no hay cama ni reposo, y en los infiernos se está mucho mejor. Hay colas hasta en los retretes, rico cemento dan por pan, lentejas, único alimento, un plato al día te darán. Lujoso baldosín tenemos por colchón y al despertar tenemos deshecho un riñón. Generalísimo, piensa en los presos, que tu justicia no se haga esperar, que la sarna empieza a hacer estragos y es un mal general, general. Por la mañana tocan a Diana, nos levantamos todas en tropel. Y abuela sopa carcelera, no hay más remedio que comer. Lentejas por aquí, lentejas por allá, y por la noche empieza el bombardeo fatal. Canción de las reclusas de las ventas. Vale, me parecía que el sentido del humor que mantuvieron era algo también a destacar, ¿no? Sobre todo entre las chicas más jóvenes, ¿no? Que tenían siempre pues la energía y la alegría propia, ¿no? De la edad. Y bueno, pues como, o sea, utilicé para este capítulo el baño como lugar de encuentro, ¿no? O sea, como un baño que se transforma durante el día, pues las alberga todas en el momento de pues eso, de la higiene, de estar saturado, y luego como por la noche se transforma, ¿no? En otro sitio, en un lugar de encuentro en el que pueden compartir lectura, donde aprovechaban para hacer también las labores que luego vendían para poder comprar cosas en el economato, ¿no? O cómo se reunían para bailar. Pues eso. Lo de la sarna lo cuenta Tomasa Cuevas, o sea, es que claro, o sea, una enfermedad contagiosa, y lo que hacían cuando llegabas a la cárcel es que primero te pasaban por una sala para ver si tenías sarna con todas las sarnosas, y entonces, y allí las rociaban con productos y tal, entonces claro, lo contrario de medicina preventiva, o sea, es a ver si aquí no te contagias, ¿no? Pero sí, son todos signos un poco de degradación y de resistencia a la vez, ¿no? Entonces es verdad que esto son muy duras de ver las imágenes, a veces son tan maravillosas y sale siempre esta idea de resistencia, ¿no? Que está muy bien. Sí, sí, es precioso. Jardín. Cuando yo veía a aquellas mujeres que entraban embarazadas, que esperaban que dieran a luz para luego fusilarlas. Petra Cuevas, reclusa de la cárcel de ventas. Bueno, pues no sé, un capítulo que no podía faltar es el de los bebés robados, ¿no? O sea, bueno, las mujeres que entraban embarazadas, había muchas veces que llegaban embarazadas fruto de las violaciones, de los propios interrogatorios, ¿no? Y bueno, las que estaban condenadas a muerte, pues esperaban a que el niño o la niña naciera para fusilarlas. Había veces que respetaban un tiempo de lactancia y otras veces que ni siquiera eso. En teoría, estos niños debían pasar a la familia de la reclusa, siempre que se hiciera cargo de ellos, que tuvieran familia, pero bueno, la mayoría de las veces cuando llegaban a reclamar a estos niños y niñas, pues no había datos sobre ellas, ¿no? A veces decían que había muerto y otras veces ni siquiera daban información, ¿no? Y bueno, pues estos niños pues pasaban a familias pues afines al régimen o directamente al auxilio social, o bueno, de alguna forma acababan siempre en manos del Estado y en la ideología totalmente contraria a la de sus madres, ¿no?
Sí, en esta historia, si compréis el libro, lo leéis, veréis que entonces, o sea, la historia es muy dura, es tremendamente dura. Entonces yo creo que has optado por una estrategia narrativa para amortiguar esa dureza, que es hacer la relación entre la futura madre y otra presa. Uh-huh. Y cómo esta presa, cuando se llevan a la madre a fusilarla, esa soledad acaba plantando una semilla, que es una especie también de respuesta, ¿no? O sea, la muerte, ellos representaban la muerte y ellos representaban la vida, ¿no? Y aquí aparecen en estas imágenes las monjas en la cárcel, ¿vale? Que aquí las que estuvieron en las Corts las sufrieron, ¿no? Yo estuve poco menos de un mes y salí en libertad provisional en la cárcel de Granada en el año 1975. Salí el 13 de noviembre, lo digo para que os situéis. Yo estaba embarazada de 5 meses. Vino el médico de la cárcel acompañado de una monja. O sea, no había monjas ya en la cárcel, pero vino el médico de la cárcel acompañado de una monja. Y me revisó el médico y no sé de cosas, y luego la monja se quedó sola conmigo. Y me dijo que la cárcel no era un lugar para que naciera un niño, que había familias buenísimas de Granada que desgraciadamente Dios no les daba hijos, que yo no tenía por qué decir nada, ni a mis padres, ni a nadie, que podría parir en una clínica muy buena de Granada, en el Paseo del Salón. Ahora estuve en Granada y pregunté en el Paseo del Salón, ¿había alguna clínica? Porque yo tengo esta en el Paseo del Salón y tal. Evidentemente yo le dije que no, pero esto quiere decir que estas prácticas en el año 75 seguían, o sea, que era aprovecharse de una situación. Y bueno, cuando luego ahí vuelve, por ejemplo, el tema de los bebés robados ha tardado mucho en salir. Entonces, hasta que no sale luego el tema, no ves la significación de que eso era una práctica habitual, o sea, intentar quitar a los hijos, a las madres que estaban. Y yo creo que esto no sería solo con las políticas, o sea, esto sería con todo tipo de presas y tal, ofrecerles estas cosas. Y esta idea, además, de una familia muy buena de Granada, bueno, para mí es una de los recuerdos que luego se ha contextualizado con las narrativas de otras, porque si no se quedan como hechos aislados, ¿no? Así. Entonces, lo importante que tiene que se hagan estudios de historia sobre las prisiones y de historia de las mujeres que estuvieron en prisión, porque hay unas características propias, como esta idea de las monjas por ahí en medio, que, bueno, ya las sufrimos en el colegio, pues luego encima para encontrártelas en la cárcel. A mí una vez en Salamanca, de visita ya turística, una monja viejecita, la pobre, me decía, ven a mirar una cosa, salí como si hubiera visto al diablo, que me decían, pero ¿qué te pasa, Isabel? Bueno, pues fueron muchos años de monja, entonces, ven, me decía, horror. Bueno, entonces, no, las monjas yo creo que eran un elemento, la gente que lo ha contado por aquí, de las cosas que hemos leído, bastante impresentable en general. Anillos. Me enchufaban y me volvían a enchufar, con las manos empapadas en gasolina para que la corriente diese más fuerte. Petra Cuevas, reclusa de la cárcel de Ventas. Bueno, lo que hablábamos antes de las torturas, de los interrogatorios, pues esto a veces no solo pasaba antes de entrar en la cárcel, sino que en cualquier momento durante la prisión, ¿no?, podían llamarte a diligencias, entonces te sacaban fuera de la cárcel y volvían a interrogarte con cualquier excusa, ¿no? Y ahí, pues bueno, empezaba de nuevo lo que eran, pues, las torturas y bueno, sobre todo hablan de las corrientes, ¿no? De cómo en algunos sitios, bueno, había sitios en los que sí que estaba como más, como más sofisticado, ¿no?, y que tenían para regular la intensidad, pero había otros en los que directamente te enrollaban los cables y los enchufaban a la corriente, ¿no? Entonces siempre, pues, utilizaban las partes más sensibles del cuerpo, ¿no?, el pecho, los genitales, los oídos, los dedos en este caso, ¿no? Pero bueno, hablan sobre todo de las presas a las que le pusieron los corrientes en los oídos, ¿no?, que se quedaron con secuelas, pues, para toda la vida, ¿no?, de dolores de cabeza, de pérdidas de conocimiento, y bueno, pues esas secuelas con las que les tocó convivir ya el resto de su existencia, ¿no?
atracciones. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado, porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Keipo de Llano desde Unión Radio Sevilla. La alemana me ató los brazos y las piernas y se marchó. Entonces uno se quitaba, otro se ponía, así hasta que me dejaron sin conocimiento. Carmen Chicharro, reclusa en diferentes penales. Bueno, es que después de ese testimonio, o sea, poco más se puede aportar, ¿no? O sea, bueno, las violaciones fueron algo que ocurrió, o sea, durante la guerra, en los interrogatorios y luego, pues, durante la estancia en la cárcel se continuó, ¿no?, haciendo. O sea, había veces que sacaban como para, pues, en diligencias y otras veces, pues, que directamente, pues, un guardia cogía y escogía alguna muchacha que, mujer que le gustaba, y se la llevaba y, bueno, pues, la violaban el tiempo que consideraran y luego la devolvían a prisión, ¿no? Entonces, bueno, no tengo mucho más que contarnos. No, las imágenes ya hablan suficientemente. Hogar. Estuve un mes completamente incomunicada. Solo me sacaban para el retrete. Magda Zati, reclusa en diferentes penales. Bueno, pues las celdas de castigo fue otro de las torturas que infringieron a estas, bueno, a estas mujeres y a hombres, ¿no?, en las cárceles. Y bueno, pues hablan de, había algunas cárceles, algunas celdas en las que, o sea, las que sacaban algunas presas, las que sacaban, pues, para ir al baño, o sea, una vez al día, y otras que les tocaba, pues, convivir con un cubo durante 3 o 4 días en el que sacaban el cubo y lo vaciaban, ¿no? Y bueno, en general todas hablaban de que el único rayo de esperanza, ¿no?, que tenían era, pues, las que podían salir fuera, pues cuando salían al retrete siempre se encontraban alguna nota o un lápiz, cualquier cosa que sus compañeras habían dejado escondidas, y cuando entraban en la celda para traer la comida, ¿no?, o sea, las que no salían nunca, pues bueno, aprovechaban ese momento en el que entraba el rancho para pasar pequeñas notas, ¿no? Entonces, bueno, pues como en las circunstancias más extremas, pues también lo que la salvaba era el poder contar con las compañeras fuera, ¿no? Sí, sí. A ver, esta es una historia de a ver, normalmente la cárcel, hemos dicho que había una alegría, pero evidentemente era un régimen ya no despótico, era un régimen de represión. Y evidentemente generaban una obligación por parte de las presas y de los presos era salir, combatir eso buscando alternativas. Y en cuanto los cogían en alguna, pues el castigo era el más aislarte aún. Que la celda de castigo es aislarte dentro de otro aislamiento. Y pues el largo, pues ser. Y yo creo que ese aspecto que aparece en la historia, que es la cara que se repite, ese sentimiento de que es de lo más duro que hay. Bueno, me acuerdo de leer algo sobre los tupamaros, el tiempo que llevan cuando estuvieron aislados, cómo se comunicaban. Ese sentimiento para mí, he visto algunos momentos del aislamiento, puede ser muy duro, porque el otro es pero estás totalmente aislado, es una especie de tortura, ¿no? Y entonces lo que sí que está claro es que se generaban por parte del resto de las presas y los presos fórmulas continuas de buscar para que tuvieran para romper ese aislamiento, ¿no? Con notas, con cualquier cosa que implicara un mensaje que implicara calor, que implicara cariño, que implicara decir no estoy aislada del todo, no, a pesar de todo las demás están conmigo, ¿no? Economato. Los días corrían haciendo labores para poder ganar un poco de dinero y sacar lo que nos pertenecía del economato, y para que algunas, las viejecitas, lo pudieran sacar también. Tomasa Cuevas, reclusa en diferentes penales.
Bueno, para mí el capítulo del economato, o sea, bueno, yo lo que traté de reflejar en él es un poco lo perverso, ¿no?, de cómo lo tenían montado, ¿no? O sea, como, bueno, el economato, pues las pequeñas tiendas en las que podían adquirir las cosas que necesitaban de primera urgencia, ¿no? Y bueno, al principio pues sí que trabajaban en labores, hacían cosas que podían vender en el exterior para poder sacar algo de dinero y poder invertirlo en el economato. Y luego, bueno, pues cuando pudieron empezar a redimir penas con el trabajo, pues trabajaban al final pues de sol a sol por una miseria de dinero que al final acababan invirtiéndolo en el propio economato, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que quería era un poco ver ese ciclo, ¿no?, del dinero y cómo al final pues no era más que una esclavitud, ¿no?, para que pudieran comprar lo que en realidad les pertenecía. Luego, además, las cárceles recibían también muchas donaciones del exterior, de gente de los pueblos, y las monjas cogían esa donación y luego la vendían en el economato, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco retratar. Yo todavía en el año 75 las presas en Granada hacían muñequitos que habréis comprado alguna vez, que eran de barro pequeñitos, que había el torero, la enfermera, pues todos esos venían sin pintar y entonces allí pintaban los muñequitos y con ese dinero podían comprar algo en el colmato que era mucho más caro, ¿no? Sobre, claro, esto es que es muchísimo más terrible, pero había una expresión que yo no sé si funcionaba en la cárcel de hombres también, que era, claro, al fin y al cabo estabas en la cárcel y además estuve poco, pero había gente evidentemente que estuvo mucho más. Las comunes que había en la cárcel de Granada cuando yo estuve, la mayoría no habrían estado en la cárcel hoy, porque eran por delitos que hoy día no son delitos. Estaban por aborto, estaban por adulterio, y estaban por hacer abortos, por haberse hecho un aborto, por adulterio, y luego estábamos políticas también, o sea, empezabas y te quedabas con la cárcel vacía con el Código Penal de hoy. Y entonces había una cosa que es que de vez en cuando a una se le nublaba el día ya, o sea, porque es verdad, había épocas, momentos de mucha risa que era casi nerviosa, de estar ahí encerradas todo el rato, las mismas y tal, y entonces esa se aislaba así por su cuenta, se iba a dejarla que le ha dado el día carcelero, o sea, eso quería decir que ya estaba fatal. Y a una de las que estaba por adulterio, que además estaba por adulterio, su marido era Policía Nacional, y cuando había partido de fútbol del Granada, que estaba al lado de la cárcel, ella empezaba, que seguro que han mandado aquí el hijo de puta de mi marido a vigilar el partido esta tarde, y empezaba en un bucle y terminaba fatal ese día, porque aparte de un delito que ahora no es delito, totalmente injusto, pero además el cabrón de mi marido está ahí al lado, y entonces decían las otras, dejadla que le ha dado el día carcelero, ¿no? Pues, sí, sí. Criar. La segregación total de estos sujetos desde la infancia podría liberar a la sociedad de plaga tan terrible. Antonio Vallejo Nájera. Aquello era espantoso, ver a esos animales tan desagradables y tan hambrientos que venían a comerse a aquellas criaturitas escuálidas. Esos cadáveres eran ya un esqueleto, se quedaban en nada. Era un drama que no se podía soportar. Adelaida Barca, reclusa de la cárcel de Ventas. Bueno, lo de los niños y niñas, ¿no?, que compartieron cárcel con sus madres y que tuvieron que soportar las mismas condiciones extremas, ¿no?, en las que vivieron ellas. No sé, en especial se hablaba de la cárcel de Ventas como un lugar donde, bueno, pues, que los niños tenían tal nivel de enfermedades que, vamos, que morían pues a montones, ¿no? Decían que llegaba un momento en el que se amontonaban los niños en una habitación y que las madres tenían que hacer guardia para que no se los comieran las ratas. O sea, es que me parece, vamos, espeluznante. Hablaban de, claro, la falta de higiene. No tenían agua para lavar la ropa de los niños. Entonces tenían que volver a ponerle la ropa con vómitos, secarla y volvérsela a poner. Hablaban incluso de que tenían que utilizar el propio pis para enjuagar los pañales de los niños. Pues imaginad, ¿no?, el sufrimiento también como madre.
Y bueno, pues un poco para aliviar esta situación se creó la cárcel de San Isidro, ¿no? De lactantes, de madres y lactantes de San Isidro. Y bueno, realmente lo que fue, pues fue un lugar terrible en el que se separó a las madres de los niños. O sea, porque las cárceles, aunque estuvieran en unas condiciones pésimas, pero al menos podían estar con sus hijos las 24 horas del día. Pero aquí se les separaba y solo podían estar una hora al día, no podían comer, no podían ni siquiera dormir con los pequeños, ¿no? Y bueno, los niños y niñas se pasaban el día en el patio, hiciera el tiempo que hiciera, y bueno, y aunque estuvieran enfermos, no les permitían, no lloraran, no les permitían a las madres poder consolarlos, ¿no? Y bueno, pues poco más que decir, ¿no? La saca. Se vistió lenta y segura. La funcionaria, nerviosa ante el silencio y los ojos llenos de expresión de las mujeres, quiso meterle prisa. La respuesta, tan clara como cargada de desprecio, fue: «Espere, ¿no ve que me estoy amortajando en vida?». Tomasa Cuevas, reclusa en diferentes penales sobre la abuela Canuta. Bueno, yo, o sea, el capítulo de la saca lo intenté transmitir desde el punto de vista de las mujeres que se quedan, ¿no? Todas coincidían siempre en el sonido que adelantaba el momento de la saca, ¿no? Como escuchaban unas llaves, ¿no? Que sonaban en el pasillo, las cancelas que se abren, los pasos. Y luego, bueno, pues como anunciaban, ¿no? Que unas compañeras iban a salir. Para mí era el reto era intentar transmitir ese sonido a través de imágenes, ¿no? Y bueno, y luego pues bueno, con las distintas actitudes, ¿no? De estas mujeres, como la que se viste y se va con pues manteniendo la entereza, ¿no? Y las que no son capaces de llevarlo bien. Y bueno, ¿no? Cómo escuchan desde la habitación, cómo empiezan a escuchar, ¿no? Cómo salen las compañeras y cómo se vive desde la celda. En ventas también decían que el cementerio estaba muy cerca de la cárcel y que podían escuchar los tiros de gracia, ¿no? Entonces imaginad la sensación de estar en la celda y escuchar cómo están matando a tus compañeras y compañeros, ¿no? De esto me impresionó, se me quedó grabada una historia que cuenta Tomasa Cuevas de una mujer condenada a muerte en la cárcel, creo que de Guadalajara, que como sabía que la iban a matar y tenía un bebé y no tenía ropa para el bebé, cada día se iba cortando trozos de su ropa para dejar ropa para el bebé. Y entonces le decían, pero bueno, no sigas. Y ella decía, a mí no me va a hacer falta la ropa, yo quiero dejar a mi niño ropa, ¿no? Entonces, es que realmente, bueno, es absolutamente terrible, ¿no? Pero esto se me quedó mucho, hasta ya irte cortando el vestido para dejarle unos pantaloncitos al niño o lo que sea. O su ropa en general, me imagino que sí. Yo creo que esta historia es de las más duras, porque es muy duro cuando intentas situarte en esos momentos. Es decir, estás en la cárcel y tienes una condena a muerte. No sabes cuándo te van a venir a buscar. O sea, tu vida, te vas a dormir, pero no sabes si al día siguiente vas a volver a estar allí con la gente, ¿no? Y eso es una tortura añadida. Yo creo que es una de las... Bueno, cuando intento situarme eso es, pienso que, bueno, que te agarras a la vida como sea, pero que tiene que ser muy duro, ¿no? Y entonces, además eso de los sonidos, que dices, los sonidos previos, ¿no? Que van a entrar, o sea, se abre, cuando lean el nombre voy a estar dentro de esas personas. Creo que es una historia que se debe conocer, porque es, la barbarie es esto. Y que por eso creo que es... La forma de transmitirlo me parece que precisamente al ser muda permite, y luego a la hora de focalizar en las compañeras permite un poco también relajar un poco el mensaje, pero creo que es importantísimo, ¿no? Porque es que además está eso, vives con la muerte continuamente. O sea, sabes que te van a matar o que van a matar a una compañera que está ahí al lado tuyo, ¿no? Claro, es que... No, digo, es que... Tú has seguido los testimonios y los únicos testimonios que tenemos de las fusiladas fueron las que no fueron fusiladas, evidentemente. Y como en tu libro estás siempre agarrada al testimonio, porque eso se ve en las citas que haces y luego en las lecturas, ¿no? Entonces,
Yo creo que la pena de muerte, ahora que nos hemos acostumbrado a vivir sin pena de muerte, es una cosa que impresiona muchísimo. O sea, acordaros de Puchantik o de los últimos 5 fusilamientos, las campanadas a Mort, creo que fueron por Vitoria, pero al alba. O sea, al alba lo que de Aute, ¿no? La pena de muerte impresiona muchísimo. Encima, condenar a muerte a personas que lo que habían hecho era defender la República, el gobierno constitucional, ya es que lo, y si encima la persona que está condenada a muerte, lo que estáis diciendo, es la que está durmiendo contigo el día anterior, además que conoces a su familia, porque muchas dejaban mensajes para ver si la que sobrevivía podía decirles algo después de la familia. Y si luego encima oyes los disparos, o sea, es que no sé, es un sistema que lo que tú dices, o sea, sobrevivir a eso, pues ahí, bueno, pues sobrevives, pero dejamos, es que es alucinante. Dejamos las muertas y los supervivientes un montón de heridas. Exacto. Yo quería destacar que algo en lo que coinciden también muchas es en el alivio, cuando no escuchan su nombre, claro. Y luego el sentimiento de culpa, ¿no? De decir, me siento aliviada, estoy de alguna forma feliz, ¿no? Entre comillas, porque yo no he sido. Me he salvado yo, pero... Claro, pero otra compañera se va, ¿no? Entonces, otras que ha ido. Claro, ese sentimiento, o sea, es que a ver cómo vives con eso, ¿no? Es muy duro. Comunicaciones. Lo veía 2 veces al año y a través de las rejas, siempre sombrías de todos los locutorios por los que había pasado. Juana Doña, reclusa en diferentes penales. Bueno, pues las comunicaciones, pues ese pequeño momento en el que podían contactar con el exterior, ¿no? Bueno, o sea, el ver cómo al otro lado la vida sigue, pues tu hijo, tu familia, cómo crece y cómo tú estás al otro lado, ¿no? Y ahí sigue todo igual. No sé, para mí era, pues, era lo que me transmitían los testimonios. Intenté, pues eso, plasmarlo de una forma sencilla y dura a la vez, ¿no? Porque, pues, al final es eso, la vida al otro lado y tú que permaneces, ¿no? Pero permaneces encerrado. Yo creo que esa la narración está muy bien a la hora de expresar lo que ves fuera, ¿no? Y el tema de lo que cuentas, yo en el 71 eran casi iguales, ¿eh? O sea, gritos unos al lado de otros continuamente hasta, bueno, yo viví las dos porque luego lo modificaron, pero era, por una parte deseabas llegar a la comunicación y por otra parte salías con una frustración tremenda porque no habías podido, no habías podido comunicarte con las personas que no querías comunicar. A mí esto me ha gustado muchísimo porque además conozco a Alexis Mesón Doña, al hijo de Juana Doña, o sea, este niño que está aquí al principio. No sé si habéis visto Carta a Eva, pero la carta que escribió la madre de Juana Doña a Eva Perón cuando pasó por Madrid, que la fue a llevar con su hijo, con este niño Alexis, que ahora es un señor muy mayor, salvó a la madre de la pena de muerte. O sea, que tenemos el testimonio de Juana Doña porque le consiguieron entregar una carta a Eva Perón y Eva Perón pidió el indulto. Entonces le he puesto hoy un mensaje, demasiado tarde, pero le he puesto, digo, en este libro salen ilustraciones en las que estás tú y tu madre, es esta tarde, por si puedes venir. Me dice, esta tarde imposible, qué pena, estoy de médicos con mi mujer, me haré con el libro si me pasas la editorial, gracias por avisar, espero que estés bien, abrazos. Y ya le he dicho, ¿quieres que te compre uno y te lo dedique la autora? Y dice, te lo acerco donde tú quieras, y dice, sí, muchísimas gracias, ya quedaremos, ya sabes que vivo en Esplugas, pero de vez en cuando voy a Barcelona en mi coche. Hay una cosa que comento con esto, es que me ha encantado la manera esta de representar una mujer cada vez más mayor y un hijo que va creciendo y que siempre se ven tras las rejas, ¿no? Pero aprovecho para decir que todas estas conexiones y gente que está aquí hoy vienen de la Asociación Derecho a Morir Dignamente, que me he encontrado que estos dos mundos resulta que están interconectados, ¿no? Entonces Alexis es muy amigo de Ángel Hernández, el que ayudó a morir a su mujer, y cuando vino Ángel le conocí y él le acompañó al Parlamento de Cataluña para hacer la traducción del catalán al castellano. Bueno, total que son dos mundos interconectados de derechos humanos y que por eso conozco a Alexis, ¿no? También a Laura Mañá, que está aquí hoy, también la he conocido por DMD, y está aquí hoy, y a más gente como Xavier Gol. Se han juntado aquí dos asociaciones.
Fuera. ¿Está usted en libertad? Yo no hice caso, pero él me enseñaba una orden telegráfica y yo no quería salir. Tenía miedo a que se me aplicara la ley de fugas. Pero salí. Salí en libertad. Era cierto. Ángeles Mora, reclusa en diferentes penales. Bueno, el último capítulo es simplemente, pues eso, el momento en el que sales a la libertad, entre muchas comillas, porque, bueno, pues sales a un mundo que primero te es bastante ajeno, después de una larga estancia en la cárcel, y luego pues que era todo lo contrario a un mundo libre, ¿no? Y bueno, la verdad es que los comentarios de las mujeres hablan a veces incluso de echar de menos, ¿no?, la cárcel, porque ahí se sentían pues en su rutina con sus amigas y de golpe fuera se sentían totalmente desprotegidas, ¿no?, en, pues eso, en un mundo en el que no se les permitía trabajar, y en el que estaban estigmatizadas directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues iban abocadas a la pobreza prácticamente, ¿no? La mayoría de ellas, bueno, la mayoría no, pero muchas tuvieron que acabar en el exilio, ¿no? No sé. Bueno, solo un breve comentario y os pasamos la palabra ahora a vosotros y vosotras. Lo acabo de pensar ahora y, bueno, esta imagen también me encantó del libro, ¿no? Porque salir de la cárcel y ver que las mujeres se visten de otra manera, ¿no? Si brutal fue el cambio en las condiciones de vida de las mujeres entre la República, que resulta que había derecho a votar, igualdad en el trabajo, derecho al aborto, o sea que las mujeres y la etapa anterior, que hubo un feminismo bastante avanzado, meterte en la cárcel y salir a una España franquista donde los derechos de las mujeres habían desaparecido y tal, es que debió de ser, porque para muchas mujeres que vivieron en la República lo cuentan. Yo recuerdo a la madre de Montserrat Roig como contaba, o sea, es simplemente esta idea de lo que te había cambiado la vida como mujer. O sea, ella era profesora de latín, creo que en la universidad. Entonces, lo que cambia la vida, pues imagínate que estás encerrada y luego sales y dices, ah, era esto, ¿no? La dictadura era esto y para las mujeres era esto. Yo no sé si queréis decir algo más, pero bueno, yo quería dar las gracias a Mireia Clemente de La Voz Ahogada. No os perdáis ninguna de las obras de La Voz Ahogada. Bueno, porque es que son una maravilla, y evidentemente a Pepe Gálvez, que tenemos anecdotario común desde los años 70, y a Isabel, que nos hemos conocido hoy personalmente, pero que ha sido un lujo. Entonces, por favor, si queréis hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, y si no, después, durante la visita guiada a la prisión, pues podemos seguir conversando. Pero, ¿alguien quiere decir algo ahora? ¿Vols el micro, Rosa? És de hombre, però suposo que el mateix és l'experiència de mi pare, que estuvo también en Modelo, en Burgos y en Santoina. Y cuando decidiste enseñar, yo tengo un libro de álgebra, porque lógicamente allí enseñaban. Y cuando estás diciendo lo economato, también me acuerdo después que mi abuela se enfadaba, pero cuando llevaba paquetes, lógicamente los repartían entre todos. Me recuerdo que había un guerrillero que decía mi padre, aquí él, que era de Asturias, estaba solo. Y claro, cuando mi abuela se enteró, se enfadaba, porque claro, lógicamente, los paquetes que enviaban las familias eran sacrificio que hacían, porque en la época, en el año 47 y 48, no sé tanto así. Solamente estos dos ejemplos de colaborar mujeres y hombres, lógicamente la mujer peor, porque se consideraba culpable por estar en prisión, que eso es más grave. Sí. Només un comentari sobre les monges que heu parlat, que quan jo vaig estar-hi el 70-71, aquí a la Trinitat, les monges eren cruzades evangèliques, eren de la Guàrdia Civil i anaven vestides amb unes capes igual com Guàrdia Civil, i també se t'acostaven massa i també et feien, no sé si parlar del lesbianisme, però sí que era molt intencionat el seu apropament amb les dones. Era bastant
tétric tot plegat, no? Però que es deien cruzades evangèliques. Jo he vingut per primera vegada aquí convidada per vosaltres, però no he perdut de vista les dones que estaven amb mi a la presó el desembre del 70 i el gener del 71, i si hi ha alguna aquí, doncs m'encantaria trobar-la. És que a més a em dic Lluïsa Roca. Que està, el 70, el gener del 71, 40 dies. No, però sí que tinc entès que s'està fent, o vols explicar tu, Montse? Montse també és de l'associació i ara estan... Sí, hi ha un altre micro aquí. No sé qui m'ha connectat. Hi ha un altre micro aquí, si vols. No sé com m'heu connectat i estic contenta que m'ho hàgiu dit perquè he perdut la vista i no, no, ara precisament li estava dient a la Maribel que ella també ha estat a la Trinitat, perquè des de l'associació ara estem fent un recull, ja tenim una llista de gent, o sigui, tenim una llista de dones que van estar a la Trinitat, que van estar-hi perquè van ser jutjades pel TOP, unes altres perquè hi van entrar pel 113 i algunes que no posen ni TOP ni 113, de llibres i del llibre del Juanjo, d'un llibre del TOP que surt tota la gent que va estar al TOP. Llavors tenim un llistat, hem fet una graella i anem omplint dades. I llavors ara li estava dient a la Maribel, que és una de les que està a la comissió, que ha estat a la Trinitat i que està treballant amb nosaltres molt, de que hem aprofitat aquest acte per dir hem de fer una comissió ja i trobeu-se. Penso que us agradarà. I llavors, de les adreces que anem recollint, anem fent aquest llistat i anem fent xarxa. I gràcies a això has vingut, que és del que es tractava, no? O sigui, encara que només sigui per tu, doncs valia la pena, perquè jo penso que val la pena que us trobeu, que parlem i que diguem com hem de fer coses. O sigui, no ho hem de dir l'associació, ho heu de dir vosaltres i expliqueu-vos coses. I després estan fent entrevistes, que això t'ho pot explicar més la Maribel, perquè, o ell, que és el que fa les... fa anar la càmera de les entrevistes, perquè sortirà un llibre d'entrevistes de dones que han estat a la Trinitat i potser un documental s'espera de tu. O sigui, és un company de la Junta també de l'associació i estem treballant molt ara amb aquest cas. Les dones són invisibles, no les veiem i llavors les hem de recuperar. Hem de recuperar informació i ens heu d'ajudar totes. I el mateix hem fet, o sigui, hem fet un correu que parla de les dones, de la Trinitat, i de la gent que coneix gent, perquè o és família, perquè ja no en queden gaires de vius, que van estar al penal de Burgos, que és una altra història que també ens interessa molt. O sigui, ho dic perquè ja aprofito per donar-vos la informació i que ens l'envieu a l'associació. O sigui, que després ara quedem amb tu i d'això. Us vol dir que teníem el teu correu? Bueno, doncs... Pues no sé com m'ha arribat, però m'ha arribat. Em sembla molt bé. Gràcies. Molt bé. Hola, bona tarda. Bueno, felicitats per descomptar pel llibre. Jo només volia comentar un tema relacionat... Bueno, sempre és molt important fer qualsevol exercici de memòria històrica, però has comentat al principi la pràcticament nul·la educació que hi ha, vull dir, escoles, universitats, sobre la repressió franquista... Però crec que hi ha un punt també molt important que coneixem tots, que hi va haver una llei d'amnistia l'any 77, amb la qual tot el que estem veient, ningú ha estat jutjat per això. És més, posteriorment, en transició, gent que ha exercit la repressió està condecorada, ha seguit amb els seus càrrecs, o sigui que és un aspecte també important, per tant és doblement important el tema de ressaltar aquesta repressió que en cap cas, vull dir... ha estat jutjada, no?, a hores d'ara. Gràcies. Sí, tens tota la raó. Espanya és una anomalia en aquest tema i s'ha de dir que també hem sentit la veu de juristes internacionals que diuen que el problema no és la llei d'amnistia, perquè o sigui, és l'utilització que fan els jutges de la llei d'amnistia. O sigui, en principi, com que tenim tota la legislació aprovada de drets humans... en realitat és que estan fent prevaricació a l'aplicar la llei d'amnistia. O sigui, estan, no ho sé, m'estic ficant ara... estan prenent decisions que ells saben que són injustes. Però mentrestant, hi ha molts intents
o bé de derogació de la llei d'amnistia, o si no, canviar aquest article que estan utilitzant per no jutjar les persones. En això estem. Però que també s'explica també perquè no, el sistema judicial espanyol no ha fet la transició. O sigui, i a més es reprodueix. Es reprodueix en el sistema de formació de jutges i el problema que tenim, més que la llei d'amnistia que quedaria anul·lada per tota la legislació de drets humans que Espanya té a les seves lleis, és per la interpretació que fan els jutges que no volen els temes de memòria, que han sigut educats per altres jutges, no sé, entraríem ara en com és el sistema d'oposicions, qui són els preparadors de les oposicions... jutges tan justos que ha sortit alguna cosa que cobren en negre i no declaren les preparacions de posicions, jo no sé, però són intocables. Però tens tota la raó, tenim un dèficit de memòria important i bueno, la nostra associació evidentment està amatent sempre per que no passin aquestes coses i per caminar endavant. A veure, jo, a part del tema de la llei d'amnistia, jo crec que la part més important, ho ha dit ahir abans, hi ha tota una generació que va créixer amb l'oblit del que havia passat. Sí, i llavors això és molt més greu. Sí, perquè sí que és cert, és que jo crec que ha hagut una desmemòria programada. M'entens o passo? Sí, més o menys també. Ha hagut una desmemòria programada i tu generació... Y es una generación que lo oyes ahora, mucha gente que descubre lo que ha pasado, y eso que quiere decir que por lo que sea, esta sociedad se negó a recordar y aceptó. El problema para mí, el problema de la ley de amnistía es que la sociedad aceptó y las fuerzas políticas aceptaron una ley de olvido. O sea, el problema no fue tan solo eso, que podíamos discutirlo, sino que se aceptó el olvido de lo que había pasado con una forma de convivir, cuando eso es un error tremendo. Porque una sociedad, igual que una persona que se corta parte de la memoria y quiere olvidar lo que ha sido el trauma de 40 años de dictadura, pues le pasa lo que está pasando ahora. Yo ante estas historias, yo lo que creo que es urgente, y cada vez más urgente, y hay que agradecer que los nietos hagan lo que no hicieron los hijos, es decir, que es de recuperar la memoria. Necesitamos el tema de la memoria no es mirar hacia atrás, hacia el pasado. El tema de la memoria es recuperar qué somos y por qué vivimos aún con el miedo. Con el miedo incorporado, las generaciones que hemos ido transmitiendo, el miedo, el horror que inoculó el franquismo se ha ido transmitiendo y ha sido, y el miedo, el terror, el apoliticismo del franquismo, todo eso está dentro de esta sociedad aún, ¿no? Yo creo que el tema de la memoria da un salto a partir, hay gente que ha estado peleando continuamente, la gente y diferente gente que ha estado en expresos, la asociación catalana lo está haciendo, pero la sociedad no empieza a responder hasta el 2000, hasta el siglo XXI, y es parte, y hay una parte importantísima de que los nietos quieren saber qué pasó con sus abuelos, por qué vivieron de una forma determinada y por qué murieron de una forma determinada, ¿no? Y yo creo que esa batalla sigue siendo una batalla cada vez más urgente y cada vez más necesaria. ¿Qué ha pedido Vox al PP para apoyarles en el gobierno de Castilla y León? La derogación del decreto de ley de memoria histórica y la derogación de la ley de violencia de género. O sea, fijaros cómo está el tema de la memoria en este país para que sea punto clave para negociar, formar... Y tenemos un PP que no es comparable a la derecha francesa, a la derecha italiana... Son herederos del franquismo. Nada, o sea, no se hizo ruptura, no somos Portugal, no se hizo... Bueno, pero el tema es apasionante para un seminario que montaremos próximamente. Ahora si os parece... Vale, pues la última ya, y si queréis luego damos un cuarto de hora para... Si queréis que Isabel los dedique los libros, sé por experiencia que además hace unos dibujos maravillosos en la dedicatoria, así que sí, damos un cuarto de hora y luego hacemos la visita guiada que nos hacen, no veo a tu hermana, ah sí, que está aquí Maribel, José y Maribel Fernández, nos harán la visita guiada, pero daremos un cuarto de hora para ir al lavabo, compra de libros, firma, fumar, quien quiera. Vale, perfecto. A ver, la última intervención. Bueno, yo simplemente quería añadir una cosa, que a mí lo que me parece tremendo y fortísimo es que esta parte de la historia esté fuera del sistema educativo, en la enseñanza obligatoria, desde cero,
Es inadmisible que un licenciado en historia que le hacen una pregunta en la calle y le hablen de Carrero Blanco no tenga ni idea. O sea, licenciado en historia, es que yo esa época no la estudié, pero ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo? Entonces, esto es para mí, aparte de toda la legislación jurídica y de la amnistía y de todo esto, el que ningún sistema educativo del territorio nacional no recoja como obligatorio, porque es la memoria de todos, me parece tremendo. A mí es una opinión que no sé si vosotros podéis influir, ¿no? Pero me parece muy grave. Sí, de hecho es otro tema de los que trabajamos. La Asociación Catalana de Expresos Políticos del Franquismo tiene una comisión de pedagogía de la memoria en que estamos personas que hemos sido profes. Aquí está el profesor de historia del Instituto Quatre Cantons del Poblenou, allá saluda, Joseba. Y ahora, por ejemplo, en este instituto, Maribel ha ido el otro día, estamos llevando a cabo un proyecto precisamente sobre la lucha de las mujeres durante el franquismo. Montamos unas jornadas pedagógicas que se hacen por Zoom, que están teniendo mucho éxito, con 600 visualizaciones, etcétera. Pero lo más importante, lanzamos un manifiesto cuando se estaban haciendo los decretos del currículum y el proyecto de ley de memoria democrática a nivel estatal, y el manifiesto se llamaba Manifiesto por una verdadera inclusión de la memoria histórica en el currículum escolar. Tiene 35.000 firmas, los hemos entregado en el Ministerio. O sea, dar la lata, damos toda la que podemos, porque sabemos que esto es un problema, y hacemos todo lo que podemos. Y hablando ahora de que se hacen cosas para recuperar las mujeres que estuvieron en la cárcel, montamos estas presentaciones maravillosas, os quiero decir que la asociación no está abierta solo para las personas que estuvimos detenidas, sino que es una asociación, porque entre otras cosas vamos cumpliendo unos años y muchos, los que estuvieron en los años 40 y 50, pues se van muriendo. Entonces, que cualquier persona que quiera colaborar con la asociación, haciéndose socio ya es muy bien, hacerse socio, que además es muy barato y es un apoyo, pero además recibiréis el correo de la asociación, y si además queréis hacer voluntariado y venir a ayudarnos a hacer cosas, si habéis sido profesores, cineastas, es que, bueno, digo cineastas, aquí está Laura Mañá, que yo pasaba a mis alumnos y a mis alumnas todos los años, la serie pequeña que hizo sobre Clara Campoamor, maravillosa, pero es que tiene también sobre Concepción Arenal, o sea, no sé, hoy le he mandado así también corriendo y ahí está, y es una maravilla de mujer que rescata también muchísimas historias de mujeres. Bueno, si os parece, lo dejamos aquí, dentro de un cuarto de hora, que no se vaya nadie porque viene la visita guiada.